amigo te quita pesca con Cristian o pesca con Jesús, aquí con mi amigo Omar. Van a hacerle gran aventura a pescar en Conérico. Yeah. Let's go, baby. Let's do it. So, son como las 5:30 horas, las 5:40. 5:40 de la mañana. 5:40 y ahora a ver. Ya, yeah, van a ir para allá en como una hora, nene. Ahí van a ver. A las 7 de la mañana. Yeah. Y vamos a probar suerte con él. Por allá. Yeah. Van a ver. Te vemos allá. So, Omar. Ya llegamos. Bueno, aquí estamos, amigos. Vamos a buscar un cafecito para iniciar el día porque la verdad está haciendo un poco de sueño. No hemos dormido muy bien y necesitamos iniciar con buena energía porque lo que nos espera es una batalla fuerte con esos bases. El más pequeño creo que es 45 o 48 pulgadas. Lo más pequeño, ¿eh? Oh, aquí Jesús no está con nosotros. So. Ay, Jesucito, lo siento, Jesús. Sentimos malo. Me siento mal por ti. Ya, pero ya, yeah, bueno. Le vamos a llevar uno, le vamos a llevar sí, uno. Sí, vamos a llevar uno. Ah, okay. Oh, los vemos ahí, amigos. Pues amigos. Charlo, parece que el agua se bajó mucho. Es para mí. Oh, parece que este no es el sitio que me prometió mi amiga. No, estamos buscando el punto donde podemos acceder al río. Lo vimos este que había una entrada pequeña. Gente, bueno, pero hay entrada para bote. Si sí, tenemos kayak, sí. Yeah, porque la web es muy muy bajado, como te estoy diciendo, si yo camino, si pongo los waders. Si, sí, esto está muy shallow. Oh, muddy. Bueno, parece que ahora sí encontramos un punto donde vamos a ir. Es aquí por esta área. Le voy a mostrar, Cristian. Parece que ahí, si damos la vuelta, caminamos a través de este sendero, vamos a poder llegar allá, a la parte donde el río, donde el Ultrasonic River vive, ahí donde se encuentra con el mar. Entonces, según los residentes que nos han dado indicaciones, ahí tenemos las mejores oportunidades. A ver, vamos a caminar y ya nos vemos por aquí. Yeah.
for water. Yeah, and they thought Omar. Estamos aquí. A ver. Fíjate que así está profundo primero.